opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose. Bueno, yo empecé jugando a los 7-8 años, empecé acá en el Club Malvin y siempre jugué acá. Mi padre jugaba y yo de chica lo iba a ver a las canchas, a los partidos y bueno, me fui vinculando con el deporte. Bueno, yo en formativa siempre jugué acá en el Club Malvin. Un año dejé de jugar a altura de infantiles más o menos, porque practicaba otros deportes y me coincidían los horarios. Y bueno, no opté por el básquet en ese entonces, pero después volví y siempre jugando acá en el club. A los 16 años debuté en primera, porque yo era cadeta en ese entonces y por reglamento, yo siendo segundo año, podía subir a jugar en juveniles y también en primera. Y salimos campeonas con el equipo de mayores, yo siendo cadeta, en la cancha de La Rañada. El año pasado salimos campeonas en el torneo femenino y se completaron 7 años en forma consecutiva que ganamos el torneo. Y hace 3 años empezamos a jugar en el torneo de los hombres. El primer año jugamos contra cadetes y como nos fue bien en cuanto a los partidos, subimos un nivel más y comenzamos a jugar con juveniles. No en la divisional A, sino en otras divisionales. El campeonato con hombres nos sirvió mucho porque se juega otro básquetbol, donde tenés que pelear más por cada pelota, se juega mucho más intenso y sobre todo hay muchas diferencias físicas. Con los hombres, sobre todo a esta edad, que los juveniles tienen 18-19 años, con nosotras, por lo que te cuesta mucho más, te toman segundos tiros, es más difícil bloquear y le ponen mucha más intensidad, lo que a nosotras nos sirve mucho para luego ir a competir internacionalmente. Opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music.
En lo que respecta al ámbito internacional, habíamos ido años anteriores a competir algunos torneos en Mar del Plata y a jugar algunos partidos por diferentes lados de Argentina, pero a partir del año pasado disputamos el campeonato sudamericano en clubes campeones con Malvin y este año el de campeonato sudamericano de selecciones. Para nosotros la verdad que cualquiera de los dos fue una experiencia totalmente enriquecedora porque te aporta mucho, no solo desde la parte basquetbolística, sino también te hace crecer como persona y como equipo. Si bien nosotras corremos con algunas desventajas, como ser que nosotras recién nos estamos iniciando en este proceso de selecciones y de sudamericanos, creo que los resultados que obtuvimos, si bien no ganamos ningún partido, creo que para nosotros es 100% favorable porque nos sirve desde todo punto de vista para poder medirnos con lo que es el nivel internacional y otras jugadoras y para ver que no estamos tan lejos como se piensa por ahí, sino que recién habiendo competido por primera vez, creo que en un periodo corto podemos llegar a obtener grandes resultados. Bueno, los jugadores de los que más me gustan de la NBA son Kobe Bryant y LeBron James, sobre todo por el poder que tienen para atacar el aro y hacer los puntos y generar para el equipo. Bueno, en cuanto a los objetivos, sin duda que seguir compitiendo a nivel internacional y poder conseguir esos logros de concretar alguna victoria, que es lo que nos está faltando hasta el momento. Y en lo personal, nada, seguir mejorando, siempre para sumar y crecer, tanto individualmente como para poder aportar al equipo. Un mensaje para las chiquillas chicas que sobre todo recién se inician en este deporte, es que sigan adelante, que sigan entrenando y trabajando duro, que con dedicación y esfuerzo se pueden obtener grandes logros. Si bien saben que la competencia no es abundante, pero digo, la prueba está que trabajando y entrenando se pueden conseguir cosas.